Dante Haro, experto en el tema, nos dice lo siguiente. El presidente Peña dijo, detuvimos a no sé 12 capos importantes y ya nomás nos faltan de los 19 más perseguidos, unos cuantos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, desde luego que es importante el que se detengan a las cabezas, en este caso a los que encabezan estos grupos delincuenciales, es importante, pero esto es como un carro, solamente se le quita una rueda. Aquí se tiene que trabajar, como lo han hecho países de primer mundo, en cuatro vías. Una de ellas es sí descabezar eso, pero otra es el atacar la estructura, la parte de la organización. De nada sirve descabezar si hay 7, 10, 15 personas que están esperando tomar su lugar y se vuelve. Inclusive se empiezan a fragmentar, como lo hemos hecho, la parte de la atomización de los cárteles con este tipo de cuestiones, y es más difícil que se pueda dar. Mientras no se ataque en la estructura, en la logística, en la parte de las relaciones a un cártel, un grupo delictivo, va a ser muy difícil que se termine. Es como una empresa donde se le corre al gerente general, pues llega otra persona, ocupa, pero pues está su área de relaciones, está la parte de la estructura, está todo el aparato de distribución, todo eso intocado. Esa es una parte que tiene que ver. El segundo punto es lo que tiene que ver con todo lo relacionado con este tipo de actividades, es decir, ¿de qué sirve de que se quite si no hay fuentes de empleo? La parte de los programas, la parte multidimensional, que se tiene que establecer las bases de prevención para que pueda sembrarse pues áreas y basamentos de que haya una capacidad de desarrollar, sobre todo calidad de vida para los habitantes. La tercera es lo que tiene que ver con el aspecto de la protección política. No se puede hablar si no hay corrupción. Es decir, aquí una impunidad y una corrupción, que también lo quiero tocar, es impensable el que este tipo de actividades no tengan protección. Lo vimos en el caso de Michoacán. ¿Por qué tantos problemas, todo eso? Pues estaba prácticamente el 0102 involucrados, estaba una serie de cuestiones, y así a nivel nacional estamos seguros de que funcionarios federales, estatales, federales, pueden de alguna manera tener cola que les pisen, y en ese sentido se tiene que trabajar. Y la parte fundamental es la parte de la operación financiera. Si les pegan en el bolsillo, la parte que tiene que ver con el lavado de dinero, la parte de donde se mueven, es decir, la cuestión fundamental de los dineros, si no se logra de alguna manera atacar, va a ser muy difícil, por las grandes gananciales y por lo que esto implica. Esas son las cuatro vías que se debe atacar, y que a veces vemos que pues solamente se ataca una y luego vemos que se ataca otra, y son golpes desde luego importantes, mediáticos, que viene a dar, pero que de poco pueden servir si no se ataca toda esa estructura que hemos comentado. Señor, diariamente damos cuenta aquí en Zona 3 de balaceras, de muertos, de disparos, de homicidios. ¿Por qué tanta arma en manos de personas que no las deben traer en la calle? Bueno, este es un problema de tráfico negro, tráfico ilegal de armas que se dan. Desde luego, habrá que ver si son armas de uso exclusivo del ejército, si no están registradas, que la mayoría de ellas, desde luego que es producto de un negocio muy grande, en donde también puede haber involucramiento de autoridades, y que desde luego que hay que ver. Está el mito de que muchas vienen de Estados Unidos, pero bueno, aquí de toda parte del mundo es un negocio. Después de la venta del petróleo y de la droga, la venta de armas ocupa los principales puntos de, en este caso, de mercado ilícito, y en ese sentido se tiene que atacar. ¿Sí? En el caso de los civiles, ¿hasta dónde la ley permite y hasta dónde debería permitir que un civil ande armado? Bueno, existe constitucionalmente la garantía y el derecho, es decir, es un derecho el que uno pueda portar y traer armas, es decir, portar y poseer, la posesión y la aportación, siempre y cuando no sea un arma de uso exclusivo del ejército. Ya la ley de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército establece que únicamente hasta 3 armas que estén registradas y que obviamente que tenga sus permisos correspondientes. Hasta ahí está la parte esa. De verdad se hace muy complejo el que se pueda dar. Existe ese derecho constitucional de la aportación con la limitación y las restricciones correspondientes, pero vemos que se vuelve muy complicado, y en este tipo de cuestiones hay todavía un gran reto para las autoridades de que pongan orden en esta circunstancia. Desde luego que existen pues todavía el recuerdo de ese programa de Rápido y Furioso,
de este tipo de cuestiones, de las armas que nos entran a México como negocio y que pasando la frontera, pues desde luego que están poniendo las ganancias, las armas, todo eso, y aquí estamos poniendo la sangre, la violencia, y que debemos de alguna manera de hacer algo de manera no solamente local, es decir, de México, sino a nivel internacional para poder solucionar este gran problema. En este caso, el gobierno del estado de Jalisco tiene 18 meses a cargo de la conducción de este estado. ¿Qué ha hecho, a tu juicio, en materia de seguridad? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente. Yo aquí tendría que decir que la seguridad no solamente es este problema, como lo mencioné, de policías contra delincuentes, policías contra ladrones, sino que es un problema que tiene varias columnas o varios subsistemas en este gran sistema de justicia penal y seguridad. La parte preventiva, que es donde participa la ciudadanía, hay un gran reto pendiente que se tiene que dar. Yo quiero decirlo que a veces se presume mucho la participación ciudadana y todo eso, y nosotros en el Consejo el Consultivo de Seguridad Ciudadana hemos invitado en más de 6-7 ocasiones a la Fiscalía General para que esté con nosotros y no ha acudido. Entonces, pues nosotros es una invitación que hacemos a través de este medio para que nos haga favor de acompañar y que escuche a los ciudadanos del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana para que pueda de alguna manera darse, porque viene el otro subsistema, que es la parte de la prevención. Después de la prevención viene la parte de la procuración, y es específicamente lo que corresponde a los agentes del Ministerio Público, las policías investigadoras, y ahí hay un gran reto también. Sabemos que hay un déficit de ministerios públicos, pero ahí es la parte en donde el cuello de botella, pues salen muchos delincuentes. El policía se la juega, vamos a suponer que detiene, va, y luego lo liberan porque estaba mal integrada la averiguación, y nosotros hemos venido diciendo que hace falta pues que se pongan las pilas desde hace tiempo, y apenas nos acaban de escuchar a través de la firma de un convenio que se da entre Fiscalía General y el Supremo Tribunal de Justicia para que preparen bien a lo que tiene que ver con los ministerios públicos, que hagan su trabajo y que por razones técnicas no se les vayan los delincuentes. Y luego viene el otro gran subsistema, que también este es un tema pendiente, que es la administración e impartición de justicia, que depende del Poder Judicial, y ahí vemos obviamente que también es una gran tarea. Tenemos una impunidad de alrededor de un 95%, es decir, 5% de los delitos que se cometen se castigan. Eso abre las posibilidades para que un delincuente vea que es más redituable ponerse a delinquir que irse a jugar a un casino. Entonces se tiene que terminar esa impunidad, y no solamente hablando de impunidad en las dos acepciones que existen, la impunidad que es protección de sus colegas, que no pase nada, es decir, los funcionarios que protegen que no pase nada a otra persona, sino la impunidad es que realmente el jus punendi, es el derecho de castigar que tiene un Estado establecido, democrático, social, que por lo menos, al menos en teoría todos queremos que se dé, no se logra establecer, y entonces la parte de la finalidad de castigar al delincuente, al infractor, pues solamente tenga 5% por todas las fallas que se den. Pero tenemos un gran reto. ¿En manos de quién está resolver este problema? ¿Cómo que el 95% no hay castigo y solamente 5 sí? Primero, no llegan todas las denuncias, no se establecen por la cifra negra. Y luego, a través de eso, se empiezan a perder. Es decir, hay también un porcentaje, el cuello de botella que yo digo, que es el embudo del sistema de justicia penal y seguridad, que se va perdiendo. Al final de cuentas, pasa lo otro, que es de ejecución de sanciones, la parte que es también un tema pendiente y necesitaríamos todo un programa para ver qué es nuestro sistema carcelario. La parte que antes le llamaban readaptación y ahora se llama reinserción, y que realmente es un gran reto. Lamentablemente hace falta mucho por hacer, y eso viene a cerrar el círculo vicioso con la parte preventiva. Entonces, en cada uno de estos subsistemas se tiene que trabajar, y es en la parte, al menos en la parte jurídica, estamos nosotros a pocos días de que se va a entrar el nuevo sistema adversarial contradictorio, y pues yo pregunto si estamos preparados, sobre todo infraestructuramente en la parte humana, y hace falta mucho por hacer. Pues yo te voy a decir una cuestión. Yo te emplazo a que participes en un programa en donde nos describas el origen, el desarrollo y la consecuencia de que las cárceles estén 180% repletas y que haya 18 mil presos que le cuestan al bolsillo del contribuyente
4.8 millones de pesos diarios, estimado Dante. Estamos trabajando en una obra precisamente en donde un servidor fue coordinador de la mesa del sistema de readaptación social y sistema penitenciario, y la tendremos solamente próximamente para poder presentarla con diferentes expertos de diferentes áreas, no solamente lo jurídico, lo médico, lo psicológico, lo cultural, antropológico, y poder tener un acercamiento de la falla tan estructural que tenemos. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, nosotros estamos terminando el libro, se quiere presentar antes de la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Estamos ahorita haciendo los últimos ajustes y lo tendremos a finales de septiembre. Tienes 60 días nomás. Bueno, ahora hay una cuestión. Haznos en medio minuto una conclusión del tema de hoy. ¿Avanzamos, estamos estancados o vamos para atrás en materia de seguridad? En la materia de seguridad, desde un punto de vista personal y que comparten otros investigadores, sentimos que hay un gran reto. Hay algunas cosas que se han hecho de manera aislada que tienen que coordinarse. Se tiene obviamente una gran sensación de que se presume mucho, pero poco se hace. Y como ciudadanos no nos importa de qué partido sea, qué funcionario sea, sino que nos resuelvan la tranquilidad, que nos vengan, más que resolver, que nos vengan a dar otra vez la tranquilidad que teníamos de hace tiempo, y sobre todo que se termine pues la gran problemática de inseguridad. Importante. Bueno, hechos son amores y no buenas razones, y en materia de seguridad, ya lo dice el Consejo Ciudadano, demuéstrenos con hechos. Gracias, por favor. Muchas gracias, Marcos, por la invitación, y un saludo para todos los radioescuchas. Hasta luego.